qué dice al respecto? Bueno, es lamentable, ¿verdad? Una vida humana, tenga, sea, de quien sea, perderla. Máximo, yo como médico que he dedicado mi vida a salvar vidas, es lamentable, realmente es lamentable. Ustedes saben las falencias que hay en el sistema penitenciario, las situaciones oscuras que ahí se dan, y nosotros hemos dicho con el señor presidente que se investigue a fondo esa situación, cómo es posible que se permita entrar esa cantidad de armas, que exista todavía esa situación. Presidente, y en este caso, vicepresidente, estamos hablando entonces de que el gobierno no tiene control de lo que sucede dentro de los centros carcelarios. No, pero si esto es de años que viene, no es de estos 6 meses que nosotros llevamos. ¿Cómo van a ser? Sí, pero ¿No se recuerdan ustedes que han habido una cantidad de situaciones que incluso un paisano nuestro se fue a Suecia y allá está sufriendo una cadena perpetua por un hacinamiento que había y un ataque armado que se dio dentro de las cárceles? Vicepresidente, esto no es de ahorita, nosotros tenemos la responsabilidad y les decimos, estamos trabajando, pero las situaciones que se viven en estos reclusorios se escapan de las manos y hay, por supuesto que hay responsabilidad del gobierno. Vicepresidente Luis Lima, el hermano de Byron Lima, señala que parte de la ejecución ayer de Byron Lima viene de gente cercana del Ejecutivo. ¿Qué opina de eso? Porque eso. Bueno, miren, esperemos que se haga la investigación. Esperemos que se haga la investigación. Porque es muy fácil señalar, pero la situación es compleja. ¿Qué va a pasar con el director del sistema penitenciario? Pues yo creo que hay que deducir las responsabilidades correspondientes, porque no es posible que supuestamente ingrese un camión y lleva un armamento adentro. Esto no puede ser. O sea, como gobierno. ¿Qué ha pasado ya 24 horas de alarmamiento? Nosotros vamos a revisar todo. Le estamos pidiendo al señor ministro de Gobernación que investigue las cosas, porque no podemos seguir en esas circunstancias. Vicepresidente, han pasado ya 24 horas de que haya sucedido estos hechos allá en Pavón. ¿Cómo va el avance? ¿Cuál es el informe que a ustedes les han rendido, tanto Gobernación como el sistema penitenciario? Bueno, nosotros tuvimos una reunión ayer por la tarde con el señor presidente y todavía esto era incierto lo que había sucedido. El día de hoy he tenido otras reuniones, tuve que salir del palacio, no estaba allá y yo no tengo ahorita el informe circunstanciado de lo que ha sucedido de estas 24 horas. En este caso, ¿se estará reuniendo nuevamente con el presidente, con el ministro, para ver qué acciones? Entonces, ¿sí confirma que se va a evaluar remover al director del sistema penitenciario? No, mire, esta situación de remover yo no lo puedo decir en este momento porque es decisión del señor presidente. Pero nosotros sí creemos que hay responsabilidad y tenemos que investigar, porque si no fue él el responsable y hay otra persona que estuvo coordinando esta actividad para que entraran estas armas y estas granadas,